me voy de vacaciones y se lía parda, ¿eh? Tim y Lupo se piran de Twitch a YouTube. Se han ido grandes, ¿eh? Cuidado que YouTube no empieza a hacer las cosas bien. Vale que hay contratos de por medio, pero hasta hoy Twitch tenía el puto monopolio. Y a base de estar cagándola y haciendo movimientos a todas luces cuestionables, se están pirando, ¿eh? Y cuidado con YouTube, que como haga bien las cosas, o sea, muchos nos quejamos de YouTube, pero sabemos la fuerza que tiene YouTube, ¿eh? Y si Twitch, que es la puerta que tenían pequeños streamers o pequeños youtubers de darse a conocer y de ganarse la vida, porque literalmente Twitch ha ayudado a mucha gente, en las que yo me incluyo, ¿eh? No gano locuras, pero coño, puedo vivir tranquilo, porque Twitch me ha abierto esa puerta de ganar un dinero extra que me vino bien en aquel entonces. Y eso también le pasaba a mucha gente en Twitch. Streamers pequeños, ¿vale? Streamers que tampoco que sea grande, ¿no? Ya lo he dicho mil veces, pero streamers pequeños, de a lo mejor tener 150 viewers, poder ganar un sueldo decente, poder ganar un dinero decente que hacían que pudiese seguir con esto. Con todos los cambios que está viendo en YouTube, o sea, en YouTube, perdón, en Twitch, muchos de ellos van a desaparecer, literalmente. Y lo veo, joder, lo veo una putada para toda esa gente que no, a lo mejor no es que esté empezando, pero tiene comunidades más pequeñas. Tiene menos gente que les ve. Y que, gracias a este ingreso que recibía por parte de Twitch, podían seguir dedicándose a eso. Hay gente que tiene muchísimo menos de lo que se merece. Muchísimo, muchísimo. Y lo he dicho así de veces. Y hay gente que tiene muchísimo más y no se lo merece ni la mitad. Y no digo de merecérselo de por cómo es y tal, no. Del entretenimiento que generan. Hay gente con 100 viewers que genera muchísimo mejor entretenimiento y son muchísimo mejor, más streamers. Anda, que yo también, como son todas las vacaciones, aún pasando factura. Hay gente con poquísimos viewers que hacen muchísimo mejor entretenimiento que gente con miles. Y lo he dicho muchísimas, muchísimas veces. Y veces que veo streamers con miles de viewers y me echo las manos a la cabeza y decir, ¿cómo esta persona está donde está? Y luego ves a personas que no llegan ni tener 500 viewers, ni 300 viewers, y hacen un contenido de locos. Y por culpa de estas políticas de mierda que están haciendo, de estos cambios de mierda que están haciendo, no van a poder seguir dedicándose a esto. O sea, me afecta, evidentemente cobro menos, pero yo puedo seguir dedicándome a esto. Yo puedo seguir haciendo lo mismo y ganándome bien la vida. ¿Gano menos dinero? Sí, pero puedo seguir dedicándome a esto. No me tengo que ir a buscar trabajo para poder compaginarlo por esto. Pero mucha gente sí que va a tener que hacerlo. Pues a los streamers top les va a afectar, pero ni lo van a notar. Ni lo van a notar. ¿Pasas de cobrar 70.000 al mes a cobrar 65.000? Hombre, amigo, pues tampoco es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero una persona que pasa de cobrar 600 euros a cobrar 300 o a cobrar 400... Cuidado. Hay gente ahora trabajando como si hiciesen horas extra para llegar a las horas streameadas para que les paguen lo que tenían que pagar antes. Porque vendieron esto como más gente se va a poder suscribir a tu canal de YouTube. No, amigo. La persona que no paga 5 euros no paga 4. La que no paga 4 no paga 3. Y la que no paga 3 no paga 2. Eso no va así. ¡Uy! ¡Vale un euro menos! ¡Ahora es cuando me voy a suscribir! Porque si no tiene 5 euros porque no le llega para comer, no tiene 4. Y la gente que sí que se puede permitir 5, pues claro que se puede permitir 4. ¿Entiendes? ¿Cuánto pagáis en Argentina o México por sub? ¿2 euros y medio? ¿3 dólares? Bueno, 2 dólares y medio, 3 dólares creo que es. Y antes eran 5. 2,50. Vale, es la mitad. Es la mitad. Dios, por la mitad. Por la mitad. Sigue siendo una cantidad que si alguien no podía permitirse el doble de esa cantidad, no va a poder permitirse la mitad. Y la bajada de precios está haciendo que la gente que sí que se podía permitir esa cantidad, ahora pague menos. Y la gente irá mucho más al límite. Y es una putada como un puto templo. Porque contados con una mano van a ser los casos que no podían permitirse 5 y sí que pueden permitirse 2,5. Contados los casos. Y la gente lo están enseñando en sus métricas. No ha habido incremento en suscriptores desde que han bajado el precio. He tenido, creo, 30-40 subs más. Pero no ha sido por la bajada de precios, amigo. Ha sido porque yo antes streameaba 2-3 horas al día y he pasado a streamear 6, 7 y 8 horas al día. Ha sido porque yo he estado trabajando el triple. Y no porque por obligación, sino porque me ha gustado. Que por mucho que hayan bajado los precios, no han subido tal. Y ese es el problema. Ese es el problema, tíos. Ese es el problema. Que la gente grande, eso no le va a afectar, la gente mediana le va a afectar un poco, pero la gente que estaba abajo, para ellos sí que es una patada en las costillas muy loca. Y os juro que me duele ver a la gente haciendo muchas horas de más para llegar a las horas streameadas para poder cobrar lo que cobraban antes. Me duele. Yo llegué y me he podido ir de vacaciones y todo, pero porque yo es eso, yo hacía 2-3 horas de directo al día y acababa y ya está.
Claro, este mes me he hecho 5, 6, 7, 8 horas de directo y yo me he podido ir de vacaciones 11 días y yo ya había llegado a esas horas. Yo era porque me apetecía jugar y me lo estaba pasando bien jugando. Os pongo el ejemplo. Yo, persona X, me podía suscribir a un canal con 5 euros. Con 5 dólares, mejor dicho. Ahora me bajan la sub a 2,5 y me voy a suscribir por esos 2,5 euros. No le voy a donar esos 2,5 euros extra. ¿Entendéis, no? Y claro, y ahora llega YouTube y dice, amigos, que aquí tenemos billetes. YouTube te posiciona muy bien, te da mucha visibilidad. Yo creo que si hiciese directos en YouTube, me iría mejor. Porque yo empiezo a hacer directos ahora en YouTube jugando a Apex, y YouTube te posiciona. Y de normal, poned que yo cuando juego a Apex tengo una media de 600-700. Hay día que más y hay día que menos, ¿vale? Pero me muevo sobre 600-700. Si yo empiezo a hacer directos en YouTube, no bajaría de las 2,000-3,000 personas. Convencidísimo. Convencidísimo. Porque mucha gente que me sigue en YouTube no utiliza Twitch. Yo no puedo hacer directo en otra plataforma. Yo tengo contrato con Twitch. Si yo me fuese, no lo haría por dinero. Lo haría por crecimiento y tal. Pero que no tengo pensado hacerlo, que no os preocupéis. Que no os preocupéis. ¿Qué repercutiría en eso? Repercutiría en visitas en mis vídeos. Repercutiría en suscriptores. Crecimiento. Me conocería más gente. Y es así. O sea, YouTube es muy family friendly. Pero es que cada vez Twitch más. Y ahora, YouTube está implementando monetización que no es tan family friendly. Ya lleva unos meses que está poniendo anunciantes para gente que no es tan family friendly, ¿sabes? Cuidado. Que YouTube se esté poniendo las pilas nos beneficia a todos. La competencia es buena. La competencia es buena para todos. Ojalá llegue YouTube ahora y se saque la polla y quiera ponerse como plataforma número uno de streaming. Porque eso haría que Twitch hiciese el culo así apretado. Que no hay que verse ni un fideo. Y si pudiesen hacer bien las cosas y se esforzasen más y fuese una mejor plataforma. Y que grandes figuras en Twitch, como Tim de Tatman, como Lupo, como esta gente que se está yendo a YouTube, que evidentemente hay contratos de por medio, no soy gilipollas, no se van porque digan de repente, pues me voy a hacer directo a YouTube. No, no se van por eso. Hay un contrato millonario por medio, ¿vale? Pero ya que lo están haciendo, ojalá la plataforma se ponga las putas pilas. Porque considero que el punto de inflexión entre irse a YouTube por un contrato e irse gratuitamente, irse porque quieres, creo que ese es el punto donde todo puede cambiar. Pero que Twitch se ponga las pilas, trabaje por ser una plataforma como Dios manda, ¿sabes? Ojalá, tíos, ojalá. El problema que tiene YouTube es el chat. El chat es mucho mejor, el chat de Twitch. La interacción que puedes tener en Twitch no la tienes en YouTube. Pero es más fácil cambiar eso que no cambiar las políticas, ¿sabes? Veo muy sencillo implementar el BTTV. Veo muy sencillo implementar el tema de emoticonos y tal. Todo lo que tenemos en Twitch, un sistema de bits, todo eso lo veo muy sencillo. Pasarlo a YouTube, muy sencillo, tíos. Y la plataforma tiene mucha más visibilidad. Considero que la competencia es buena, ojalá se pongan las putas pilas. En serio os lo digo, ojalá se pongan las pilas y a volar, tíos, y a volar. Que la competencia es muy buena para todos, tío. Se ha liado, tío, es un tío... O sea, me he ido y se ha liado parda, tío, se ha liado parda.